hay un texto en las Sagradas Escrituras, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4. Y más o menos dice lo siguiente, aunque yo lo diré de una manera más llana. Dice más o menos estos textos: que todo ser humano esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios, porque Dios ha colocado a las autoridades, y habla de todo el mundo, en sus posiciones relativas. Por lo cual, si alguien se pone en oposición a las autoridades, se está poniendo al arreglo de Dios y recibirá castigo sobre esa persona. Porque llevan la espada, y habla del ejército, o de los militares, o de los policías, los servicios de seguridad, porque llevan la espada, o sea, la pistola o el arma, porque son ministros de Dios, para castigar el mal y premiar el bien. Más o menos, aunque lo dice más o menos en palabras, lo he dicho un poco textual, pero más o menos ese es el esclarecimiento que dice la Escritura sobre las autoridades. Los gobiernos en todo el planeta son más o menos semejantes. Da igual si es una zona africana perdida en una selva, como si es en los Estados Unidos, o en Rusia, o en China. Los gobiernos, en general, cumplen la misma función. Procuran tener un orden en las naciones. Procuran tener policía. Procuran tener bomberos. Procuran tener hospitales. Procuran tener trabajo, orden, justicia. Procuran. Pero ninguno de ellos, ningún gobierno, puede hacerlo perfecto, porque ningún humano es perfecto. No existe en la Tierra, en ninguna parte del mundo, donde haya un gobierno perfecto, que lo haga todo bien. No puede, aunque quiera, no puede. Porque dentro de nosotros, de todos los humanos, está la mente imperfecta. Y una mente imperfecta es egoísta, es corrupta, es mentirosa, o sea, todo humano. No hay un ser humano en todo el planeta que lo haga todo bien. Por lo cual, los gobiernos, aunque se esfuercen por hacerlo bien, fracasan. Por el hecho de que entre el gobierno puede haber un presidente, puede haber un ministro, puede haber que sea correcto, pero lo que le rodea ya no son tan correctos. Y entonces nadie puede controlar miembro por miembro, como en la policía, como en el ejército, que sea honrado. Generalmente la policía, en todos los países, hablo general, ha sido siempre un orden de personas disciplinadas para la seguridad de la nación. Han sido siempre, han arriesgado su vida procurando combatir la criminalidad. Imaginaros un gobierno que no exista un orden, que no exista un orden judicial, de jueces, abogados, letrados, que no exista una policía, que no exista bombero, que no exista ejército. Sería ese país un caos insólito. Es como, por ejemplo, una ciudad, digamos Nueva York, que no hubiera semáforos, ni orden de tráfico, ni policía, y cada uno condujera su vehículo sin ninguna ley a su manera. Y no habría ni un minuto, no se podría conducir ni un minuto, imposible, no habría posibilidad. Sería un cúmulo de accidentes, de peleas, habría matanzas en las calles, entre los vehículos, entre las personas. Al no haber un orden, no haber un semáforo, unas leyes de regulando el tráfico, unas leyes de tráfico, no hubiera nada, un caos, la gente se mataría con pistola en mano, los mismos conductores. En un gobierno es lo mismo, si no hubiera un gobierno, pues cada uno no habría impuestos, no habría control, no habría bomberos, no habría médicos, hospital, no habría nada. Cada uno haga lo que quiera y sería un caos e imposible vivir. No, es que no se podía vivir, ¿eh? Todo el mundo huiría de ese país. Por lo cual, más o menos, tiene que haber un gobierno. Hasta que Dios establezca su gobierno, ustedes, generalmente los países cristianos, conocen la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, todo el mundo dice a Dios, que venga tu reino,
y que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea, que venga el gobierno de Dios, el reino, que es lo que vendrá. Entonces, ese gobierno reemplazará a todos los gobiernos de la tierra. Porque el gobierno de Dios, el creador de los humanos, será un gobierno perfecto, no corrupto. Cualquiera de nosotros, da igual quién sea, podía tener buenas intenciones, buenos deseos, podía pensar que él sería un político impecable, pero él podía hacer algo así o pensarlo así, pero lo que le rodea, un gobierno no es un hombre. Hay una serie de miembros, de alcaldes o ministros o concejales, bueno, es un ejército. Y no podía ser posible que todos fueran honrados, perfectos, como el presidente. Tendría siempre, lo que ocurre en los gobiernos, gente corrupta, gente ladrona, gente mentirosa, gente adúltera, una red de pedófilos inmorales. No se puede controlar. Y cualquiera de nosotros que con buenas intenciones dijera, yo cuando, si me votan a mí como presidente con mi partido, lo voy a hacer todo bien. Puede que en principio sus ideales, sus deseos sean buenos. Puede que su mente sea buena, pero al llegar al poder ya la cosa cambia. Cuando ya toca dinero, y mucho dinero, y sobornos, y corrupción, y regalos, ya la mente cambia. Digamos un ejemplo, o dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, Hitler. Adolf Hitler, Tercer Reich, pues en un principio él regulaba una situación crítica en un país, Alemania, donde había 6 millones de parados, como hay en España. Y entonces procuró realizar un gobierno en que, por lo menos, todo el mundo tuviera un trabajo, creando ideales como autopistas, fábricas, industria, y un orden, y un partido único, donde ya la gente no tuviera divisiones de varios partidos, uno enfrentándose uno contra otro, uno solo, con un orden solo. Y en un principio creó un orden, vamos, pero vamos, que todo el mundo se volvía de alegría loco porque todo el mundo tenía trabajo, incluso ya llegó la euforia, es decir, y ahora que todo el mundo tenga un piso propio y un coche propio, el Volkswagen, el coche del pueblo, y un coche que ha perdurado hasta el día, el coche muy bueno, el Volkswagen es, vamos, único, hay coches de tiempo de Hitler que todavía funcionan, de esos se llaman Kefa, muy bien, pero luego la corrupción, la ansia de poder, ya degeneró la mente, ya las matanzas a judíos y no judíos, ya el poder absoluto, la soberbia, le llevó a la ruina, a la total ruina total. Y ya destruyó Alemania, se destruyó el mundo entero con la avaricia y la soberbia y la locura, y el satanismo, y la religión. Llegó al desastre. Pero en un principio, ese gobierno era muy bueno. Luego degeneró y llegó a ser un caos. Vamos a poner otro ejemplo en el antiguo Israel. El rey Salomón. Salomón, el hijo del rey David, bueno, pues el hombre en principio fantástico, muy humilde. Además, quería hacer rey David un templo para llevar el arca de la alianza que está en España. Y claro, el arca estaba en una tienda de campaña. Y David decía, pero ¿cómo va a estar el arca de Dios, la representación de Dios, el vocero de Dios en la tierra, el contacto de Dios con la humanidad, en una tienda de campaña y yo viviendo en un castillo con criados? Y con... eso no puede ser. Y entonces quiso hacer un templo, un lugar grande, para que todo el mundo fuera a ver allí y a conocer la ley de Dios. El templo era para eso. Y el arca de la alianza, naturalmente. Y luego dijo Dios, no, que lo haga tu hijo Salomón, porque tú eres un hombre de guerra, has vertido mucha sangre en matanzas, en batallas, pero tu hijo es Salomón, que lo haga. Y Salomón lo hizo. Pero fue muy humilde el rey Salomón al principio, cuando Dios le dijo, por el templo que has hecho, en 6 años y medio duró, pídeme algo. Y Salomón le dijo, pues dame un corazón noble, honrado, justo, para gobernar al pueblo con justicia y honradez, porque es un pueblo muy grande y yo soy muy joven y no tengo experiencia, por favor, que dame un corazón, una sabiduría, que yo pueda hacer las cosas para el gusto de todos y engrandecer el pueblo de Israel. Fui muy humilde en cantidad. Y Dios le dijo, pues porque no me has pedido oro, plata, poder, riquezas, te voy a dar un corazón humilde, sabio
y riqueza, más que ningún rey. Y efectivamente, Salomón llegó a ser un sabio, pues, con el poder de Dios, como un ángel, más aún. Podía hacer de todo. Hizo naves voladoras, hizo castillos, cuadras, engrandeció al pueblo de Israel. Se venía a España frecuentemente, cada 3 años y medio, te dice, cada 3 años, decía, venía con naves voladoras, que les hizo muchas en Tarsis, en España. Hizo la cueva de Hércules para meter el cronovisor, el objeto para ver los crímenes de la humanidad, de un robot perfecto que lo protege durante miles de años sin oxidarse, sin romperse. Trajo el arca de la alianza, se trajo en su cuerpo a España, el cuerpo de Salomón, los cuerpos de Noé, la familia. Bueno, hizo maravillas, el pueblo Israel enriqueció, fue todos ricos y había paz. Hizo tratados con todas las naciones, había honradez, las naciones temían a Salomón, respetaban al pueblo Israel. Bueno, y tuvo 1000 mujeres, 300 reinas, 300 princesas, bueno, son... Pero claro, llegó, Salomón era imperfecto también, y la inclinación ya a la soberbia, al poder absoluto, le hizo ya, degeneró, y ya Salomón se hizo ya soberbio, se hizo ya adúltero, ya era avaricioso, odioso, y llegó a degenerar de tal manera que Dios le dijo, por respeto a tu padre David, que le he dicho que de tu prole, de la familia de vendrá el Mesías y vendrá la bendición de los pueblos, no te destruyo a ti y a todo Israel. Y degeneró de tal manera que le quitó del poder y puso a otro. Bueno, hay muchos ejemplos así. De todas formas, el sistema sigue funcionando de esa manera. Nadie es perfecto. Ningún gobierno es perfecto. Nadie hace todo bien. Y por mucho que un gobierno sea el que sea, diga, yo lo voy a hacer bien. Puede que en un principio. Pero, ¿qué gobierno lo hace todo bien? No existe, porque son imperfectos. Dios va a traer un gobierno justo a la tierra, no a un país, a la tierra. Ese gobierno justo reemplazará a todos los gobiernos y a los reyes, los deshará. Hay un texto, hablando de los reyes, en el libro de Daniel, en capítulo 2, versículo 44, donde dice literalmente, más o menos, y en los días de aquellos reyes, hablar de un futuro, hoy presente, el Dios del cielo establecerá un reino, o sea, el reino de Dios que usted pide en el Padre Nuestro, un reino que nunca será reducido a ruinas, nunca pasará. Ese reino triturará a todos los demás reyes y subsistirá, quedará para toda la eternidad. O sea, ese reino, al ser un reino perfecto, no de humanos imperfectos, no habrá posibilidad de que degenere, se corrompa, que se enfrente. Hoy es una vergüenza que muchos gobiernos lo único que hacen es amenazarse unos a otros. Hay gobiernos dictatoriales como que era Corea del Norte y otros países, gobiernos islamistas, o sea, asesinos. O sea, si no hubiera una policía, si no hubiera un control en las naciones, sería el pasto de terroristas, islamistas, satanistas, sería el pacto de traficantes de drogas, que bandas criminales, sería un horror. La tierra, si no hay un gobierno, sería un horror, un caos. Sería eso, matarse unos a otros y la gente moriría de hambre. No habría control, no había supermercado, no habría bancos, no habría nada. Habría bandas criminales de casa en casa tiroteando a la gente, robando lo que puedan robar. Tiene que haber un gobierno. Y la gente tiene que respetar los gobiernos. Indudablemente, y ocurre frecuentemente que cuando un gobernante es corrupto lo quitan. O cuando políticos, diputados o ministros son corruptos los quitan. O los encarcelan. Incluso es un ejemplo bastante bueno el que eso da respeto mucho al rey de España de momento, Felipe VI, de que su hermana Cristina y su marido Gundagai han sido durante años corruptos. Y ahora van a ir a la cárcel. Y ahora pues han quedado humillados. Y han quedado. Eso es un signo de honradez por parte del rey de España. Ojo, en ese detalle impecable. Porque normalmente nunca hubiera imaginado nadie que han sido muchos reyes corruptos y ladrones y adúlteros. Que una familia de un rey esté en el banquillo del acusado. Pero eso es una señal muy buena, naturalmente. Y no hay gobierno, ni lo habrá, mientras el ser humano esté gobernando sobre el otro ser humano. No estamos hechos para gobernar. Adán y Eva, lo único que estaba hecho, y la raza humana, y lo que haremos en el futuro, es cuidar de los animales, las aves y los peces. No un gobierno sobre los hombres.
Eso es el poder de Dios, no el poder. Nosotros no estamos hechos para gobernar a otro hombre, todos somos iguales, pero estamos hechos para controlar y gobernar y cuidar de animales, las aves y los peces, que es el propósito de Dios por el cual hizo a la humanidad. Este gobierno, el que pide la gente en el Padre Nuestro, viene pronto, ya está en la tierra, ya pronto se va a establecer. En ese momento se desharán todos los demás gobiernos, se desharán los satanistas, las religiones, los reyes, se deshará el sistema y quedará para siempre un gobierno donde la gente gritará de euforia, habrá paz, alegría, prosperidad, salud para todos y justicia. Y ese gobierno justo quedará por toda la eternidad y nunca más desaparecerá.